realmente es una alegría poder participar de este evento. Le damos mucha importancia desde la municipalidad a este tipo de actividades. El intendente apuesta a la cultura. Yo sé que si estuviera él, diría que realmente está satisfecho de esta actividad, que le causa un placer enorme poder participar y hacer una política de Estado, lo que implica la cultura y el deporte para la comunidad. Les doy la bienvenida como secretaria de Turismo a todos aquellos que visitan por primera vez la ciudad. Ojalá que se sientan bienvenidos, que quieran volver, que es lo que nosotros siempre deseamos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a las organizadoras. Tal es la seriedad que han puesto siempre en este trabajo, que a nosotros nos invitaron a que podamos ponerlo dentro de nuestro calendario turístico. Ya el E2Dance es parte del calendario, es una fecha plasmada y convocante. Para ustedes, los que participan en esta actividad, saben que el primer fin de semana de junio es la cita obligada para venir a la ciudad de Ituzaingó y eso nos da muchísima alegría. Felicitarlas por esto y decir que realmente una actividad como la danza conglomera una actividad para el alma. Es una caricia para el alma porque realmente conjuga lo que es la música, lo que es la poesía y se expresa a través del cuerpo. Año tras año vemos cómo esto se va perfeccionando cada vez más. Las chicas participan de muchísimas actividades. Así que, parafraseando y sumándonos a dos canciones que escuchaba recién aquí a la entrada, una era Celebra la Vida, yo le sumaría el Dar. Con esto nosotros sí, celebramos la vida y es dar, es permanentemente dar. Así que gracias a los que se sumaron y se hicieron eco de esta invitación, gracias por la alegría que nos dan en este escenario y por el colorido que traen a la ciudad. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y bueno, y éxito para todos. Bueno, a mí esto me trae recuerdos hace bastante tiempo, porque en realidad desde el año 86 yo soy profesor de danza. Bueno, en esta oportunidad, por suerte, fue como director de cultura hace 4 años, pero a mí también me tocó estar y participar en estos encuentros. Yo sé lo que significa venir de otro lado, quedarse. Bueno, Ituzaingó es un lugar muy especial y particular. Lo único que les puedo decir es que disfruten de nuestra ciudad, sean portadores también a su vez, y cuando vuelvan a su destino, comenten lo que vieron en nuestra ciudad. Yo sé que algunos ya vinieron en otras oportunidades, otros a lo mejor será la primera vez. Así que lo único que les puedo decir es un placer que estén acá, y como lo dijo la secretaria, nosotros estamos para trabajar en todo lo que tenga que ver desde el espacio cultural en diversas actividades. Esta es una más de ellas. Que tengan muy buenos días y muchas gracias por venir.